¿Para meter? Sí. Mi pito. ¿Tu pito solo? No, volante de cadena, cosas así. La puta madre. Pues nada, quita lo de la puerta y ya te lo traigo cuando es. Vale. Que este me da a mí que le pasa igual que con el puto looper. Que puedes personalizar un montón de cosas de Pentu, que eso lo voy a ver yo. Ahí. Suena bien, suena. Suena bien. Déjame la llave. Voy. De ninguno. Sí, ahí, está ahí. ¿Qué coño? No, ¿dónde está este hombre? Ah, mecánico había, ¿dónde está el que estaba aquí quieto? Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Está ahí en el coche. ¿Te reparo la moto? Sí, por favor, sí, a su pena. Bien, también a bueno, ese... el perro de Samán. Sí. Sí, ya está ligado. Dime tu número, que te voy a hacer una transferencia. No quiero tu dinero. Sí, de lo que te debo. No me debes nada, y lo sabes. Te lo hago por Bizu. Te lo hago por Bizu. No me debes nada, no me debes nada. Toma mi dinero, si me sabes. Es verdad. Dime. No. Lo limpio un poquito. Muy bien, muy bien. Listo. Vale, pues sí, a la 178, por favor. Toma, que tiene daños. Buenas. Hola, Kirem. Buenas, caballeros. ¿Serían 400? Perfecto. Vale, que no lo hacen mal. Si le dices al perro de Samal que me ponga un sello en el ticket este de reparación, se lo agradezco. Dile que no es posible. Ahora te lo pongo. Sí. ¿Puedes reparar el patrulla, por favor? Sí. Vale, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Lo reparo yo, Ya que estoy aquí. Vale. La saco así, no estorba, ¿vale? Perfecto. Al rastas. Pues que llama cuando no tiene que llamar. ¡Samael! 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 ¿Qué hace este hombre ahora? Yo qué sé, pero yo paso. Si se lo para, como la mitad ahora. Ahora sí, ¿no? Sí. Pues esto por aquí, lo pego limpiadito. Muchas gracias. ¿Qué tal el día? Me acercáis a la puta mierda. Qué uf, una puta mierda que ha pasado ahora. Lo he dicho. ¿Ya está, jefe? Oye, sí. ¿Y si le pego? Me meto mucho. Qué broma. A ver, me he cagado, ¿eh? No, usted nada. ¿Todo bien? Sí, está bien. Me quito. Brown, bueno, santa. O sea, hoy ya. Tenemos que irnos. Pero vamos a ver, tío, de verdad. Vamos a ver. No, jefe, vente conmigo. Jefe, déjame que te haga. Vente conmigo. Se viene como es. No, ahorita no, ¿eh? ¿Tenéis Android? Sí, ahora sí. Tiene una vista robot. Te presento de MK6. ¿El Mr. Robot? Pues de lo mismo yo, pero lo mismo que yo, pero esto más duro. Ah. Un poco racista. Escúchame, ¿es el armatoste que se ha pasado antes por la tienda? Que me he quedado así un poco rayado. Sí. Es que de repente pasa un poli y veo a un armatoste pasar por mi puerta, ¿sabes? Buenas. Y me quedo así como, no voy a hacer preguntas. Vale. ¿Y por qué ahora van en trinomios? ¿Qué está pasando? Me puso una multa. ¿Eh? Ok, de momento solamente... Está complicada la cosa, supongo. El robotillo me puso una multa. ¿Ah? Robotillo. Estamos invocando, yo qué sé, que... Falta no, cero, si no se le invocaría. Bueno, vale. Sí. Es verdad. ¡Hala! A invocar.
¿A qué invocamos? Yo que sé, lo primero que se os ocurra. Al dios del dinero, por favor, que me llevo un poco. Gracias. Por favor. Bueno, a mí no me da falta, pero venga, a tope. Ah, por... Yo todo lo que sea dinero. Vale. Exacto. Escúchame, si hace falta hasta el suelo, ¿eh? O sea, yo sin drama. Yo no me puedo tirar al suelo, que antes me tiré al suelo y me da una hostia con mi brazo. Tirame un montón de eso, rabia, ¿eh? Eso te iba a decir yo. Para ahora mismo eso te tiene que doler que flipas. Dale, ¿cómo te tires? Duele. Ya, por eso. Siento literalmente la placa de metal que me pusieron retorcerse en mi interior cuando me golpeó. Un minuto. Sí, tenerle cuidado a la puerta. ¿Tú no? Sí, tú estás feo. Dime el número de cuenta de Samuel, por favor. Vale, voy. Le tengo una duda. Voy. Solo tengo una duda. Solo tengo una duda de que le debe pasta. Hombre. Que lo que, mi loco. Que lo que, manito. 165. Reviso de nuevo por si acaso. Pues por el culo. Oh. Casi. Orión, te llaman ahí. Sí, ya está. 165. Ya estoy, ya le he transferido la duda. Voy de regreso otra vez. Madre, tu vejero el cuello casi me parto en dos. Hostia, he oído cómo me cogí en todas las veces. Cuidado. No, pensaba que me iba, ¿eh? Lo he pasado mal. Qué reparación de cuello, muy complicado, ¿eh? Una prótesis en el cuello. Escúchame, que hoy me he instalado la esquirosis, ¿sabes? Y tenía prisa, la de trauma también tenía prisa y no me ha dado la medicina, ¿sabes? Nah, y de repente estoy... Planteo... A ver, de los instalados así con utilidad... Con utilidad, sí. Sin utilidad soy más cromo que otra cosa. O sea, pero claro, que se me fue la pinza porque tenía prisa, ¿sabes? Y la chica también tenía prisa. Sí. Bueno, no sé si tu cuerpo lo aguanta bien. A ver, yo estoy sin medicar y tengo bastante implante. Pero escúchame, aguantar ha aguantado bien. Hasta que llego a la tienda se me ha ido el ojo, dejémosla ahí, ¿sabes? Y de repente me empezaba a marear, que he dicho, escúchame, no sé qué, y me dice Jota, pero te ha dado la medicina, y me quedo así pensando, rebusco y digo, hostia. Y nada, pues me la ha mandado directamente a la tienda, menos mal. Porque tenía un aviso trauma con supongo que los agentes. Pues así. Ni idea. ¿De qué trauma era? Era la chica, la peli azul, creo que voy a recordar. Puede ser. ¿Qué, cómo está todo ese puti? ¿Desde hace 2 horas? Pero sí, no, me... de hecho... Ella era la única que estaba en... Hola. Ya, pero... ¿Qué? Que pensé que había saludado a Barry. Pobrecito. Ay, pero eso. Y llegué ahí justamente, me operaron, me fui... Y como a los 2 minutos pone... El último agente de trauma ya no está de servicio. Y yo en plan, pues menos mal que he ido ahora. Sí, tío, yo tenía un compañero que se quería implantar y luego, como están todos de puti vuelta. Como todas las noches, en verdad, o sea. Yo no te voy a engañar, yo cada vez que necesito algo de trauma, yo hablo directamente con Russo. Russo. O sea, yo le llamo y digo, un rusito en mi corazón. ¿Qué vas a hacer en estas horas? A lo mejor necesito una ayudita.
eso es, joder. Bueno, en fin, no debería ser así, pero bueno. Ya, pero si da la casualidad que... A las 5 de la tarde, cuando todo el mundo, cuando nadie necesita nada, bien que están 7. Pero cuando hace falta algo, pero, ni Dios. Dime. Se podrían repartir un poco más. Y quizás ahora después vaya a trabajar, porque de momento estoy viendo una cosa aquí en el vale, sí, ningún problema. Parece que le han pegado a un señor porque otra señora ha venido defendiendo los derechos. ¿Cómo? No sé, cosa rara. Hostia, pues si pasa algo, avisa. Me ha hecho de así, me han dicho que me aparecen los policías. Ah, vale, que está la poli ahí. Sí, tranquilo. ¿Qué habéis hecho? Vale. Bueno, ya has visto cómo se ha quedado la furgo, está guapo. Vale, pues te cuida por el hielo, joder. ¿Qué ha pasado algo? ¿Qué ha pasado algo? Que se conoce que ha ido una pava y se le ha ido de la pinza, ¿sabes? Joder, justo iba a ir. Vaya bien, señores. Venga, anda, suerte. Un besito para todos, que se lo merecen. Chao. Sí. Joder, pues justamente este hombre iba a ir para allá. ¿El azul o el de coleta? No, el... Sí, siempre me olvido de su nombre, tío. El Myers, el... Simón, sí. Eso, el Simon. Le he dicho que me coma los huevos, nada más a ver, sí. Ese, exactamente. Es que estamos aquí hablando y de repente escucho toda la conversación y digo... ¿Cómo que está la poli? Y me dice, ¿cómo que está la poli? ¿Dónde está la poli? Digo, en el hielo y me dice, me cago en la puta que yo iba a ir para allá. ¿Qué pasa? ¿Que lo va a detener la puta poli o que ese poli él también? No, pero supongo que querrá desconectar, no encontrarse con sus compañeros todo el puto día. Le pregunta a su polola que dónde está y ya está. Se va a echar con ella un rato. Buen punto. Y parece ser que todo el mundo se busca pareja, pero nunca se buscan las parejas entre sí, joder. Parece que me da vergüenza o algo. Pues yo qué sé. Ahora después. También. ¿Qué te ha pasado? Nada, tengo que poner una... Me tienen que dar un registro para el respirador de polvo cuando venga para acá, de servicio. Vale. No, me va a dar un arco y me obligan a quitármelo y para enseñarle los papeles, ¿sabes? Que me coman los huesos, lo puedo llevar. Bueno, y si me pueden dar también uno para... No sé si se me quejan de las gafas, que no creo que haya problema, pero... Por si acaso. No me va a dar algo en los pulmones al final. Pues, a ver. ¿En trauma, pues esto? ¿Tú sabes? En trauma... no me acuerdo. No lo sé. Voy a mirar yo ahora. De todas maneras, después quizás entre el servicio, porque con esto me he quedado medio pobre. Sí, yo estaré... Tú cualquier cosa que necesites, me avisas. Que te la cojo.
que luego ir en la misma dirección búsqueda raro, ¿no? Pero... Decir, venga, hasta luego y todos. Pero... Yo. Pero... Yo. Pero... Ven. Voy. Tenemos que movernos, de paisanos. Que es lo que más te gusta. Chachi. Te explico por qué. Lo hemos estado hablando con Leo, porque Leo uh-huh. también sabía de esto. Un poco, ¿vale? Y me ha comentado que en cuanto la poli se ponga a indagar, a los primeros que van a ir, no va a ser a ti, obviamente, eso ya lo sabemos, no, pero va a ser a nosotros. De hecho, lo gracioso es que vosotros concretamente os habéis enterado porque la poli me lo ha dicho a mí. Claro, o sea, van a venir a por nosotros. De hecho, sé perfectamente que van a ir a por Alec, por eso le he querido avisar. Por eso te lo digo, o sea que... Y van a ir a por Alec, a por el que enseñó Alec del grupo de los rusos, de ruso. Es que no me acuerdo el nombre. ¿Tú lo sabes? Yo no. Tengo que decirle a Alec. Sí. Por eso le he dicho antes. Recuerda a quién enseñaste. ¿Cómo saben? ¿Cómo sabe Alec? No lo saben. Alec. O sea, no lo saben. Claro, sí. Claro, es verdad que fue Alex quien impartió clases. Claro, coño, la poli que hace ahí. Hostia puta. Bueno, vaya trompo que van a hacer. El caso está que sospechan de Alex porque te recuerdo que fue Alex el que ganó el último concurso. Es justo lo que les he comentado yo a estos. Y es que van a venir a por nosotros porque... Hola, somos los hijos del vudú. Nos especializamos en esto. Tengo una duda, o sea, ¿los concursos de verdad valen tanto la pena? Porque solo estoy viendo que traen problemas. Te ponen una diana en la puta espalda. Pues a ver, depende. Si es un concurso no nocivo, como una carrerita, pues vale. Pero si tiene que ver con experiencia en cosas de netrunning o... Claro, eso voy. Cosas así, pues obviamente te pone un puntito de mira. A ver, nos acabamos de enterar que a un policía le han apagado el relic en el Lysis. Eso... En la parte del aparcamiento. No, hace un rato, creo. La cosa es, vamos a ir al Lysis, yo voy a estar mirando con las Kirosi, tú también las tenías, ¿no? Sí. Vale. Vamos a estar mirando con las Kirosi, hablando, divirtiéndonos entre comillas y vigilando, ¿vale? Que por cierto... Porque vale, yo llevo un mareo últimamente, entre unas cosas, la otra, y ahora las Kirosi y tengo Samael un cuerpo... Samael no nos va a ayudar, por cierto. Me lo esperaba. Se ha mosqueado por el tema de, sí, yo, de no, ir sí. a hacerlo. Sí, me lo esperaba. No te preocupes. Pero bueno, partimos ya, ¿vale? Vale, pues voy en moto yo primero y vosotros a vuestro ritmo. Voy problemas en el paraíso, sí. Qué bonito es Salomón. Flipas. ¿Quién quiere tener enemigos cuando puedes tener pareja? Sí, un poco, la verdad. Ya sabes lo que dicen, que lo peor de las tetras es que van pegados a una manipuladora. Pues en este caso creo al revés, pero bueno. Sí, un poco. Buena. Aunque también te digo, me da más miedo Kira, ¿eh? Que te capta una hostia y te deja en un suelo.